El fondo de esta cuestión, aunque algunos de los datos que se han expuesto aquí por sus señorías habría que matizarlos o que verlos un poco en profundidad, porque bueno, según el último listado, pues realmente los tres dispositivos que más multas lo hacían eran uno en Córdoba, otro en Murcia y otro en Huesca. Y el de Huesca, le aseguro que no somos muchos, pero es uno de los que más multa. Y efectivamente, cuando hablan de recaudación, como en este caso hay realmente tres radares, pues estamos hablando de una gran afluencia y bueno, hay una gran recaudación en la provincia. En cuanto a esto, decir simplemente cabría recordar quienes pusieron los límites a 80, que entendemos que eran circunstancias diferentes, pero que no corresponden a este gobierno. Y que entonces, de hecho, el Partido Popular hizo una campaña en contra. Y cabría recordar, como ha dicho el portavoz socialista también, el debate acerca de que hay una autopista que está en paralelo y que en realidad no hay una alternativa y que, bueno, quizás entre en parte en competencia. Y que quizás el mecanismo de competencia no sea el más adecuado para garantizar la seguridad vial. Por lo tanto, como vemos que fundamentalmente estamos todas las señorías y, de acuerdo, pues creo que no será muy difícil que salga adelante. Muchas gracias.